What you gonna do with that dessert? Do what do I did that did I did that? Do what do I did that do that did that? Do what do I did that do that did that? Murder that dance up, dance up. Por el pecho, concha de madre. Espérate que le pusieron música, weona, como de revista Gimnasia. Estamos con esta cría. Oiga, tiene otra música porque ella quería hacer una cumbia. Esta quería estar haciendo un free fly, qué weá. Algún tema aprendido. Ya, ahora le toca, a la otra chica. Ya, sí, ya, venga. Tranquilo. Ya, te toca, te toca. No le robaron el culo, anda acompañando. Póngale la música. Hola. Para la música. ¿Tú eres activa o pasiva? Tenemos el piso, después hay que limpiar. Ya, muérdala nomás. No la estoy empujando vos, chica culia. Oye, está weá, maraca. Ya, ya. Sobra. Es como cuando se le acerca el pico el botón al hoyo, así. Turumba. Espérate de nuevo, mira. Ya, amigo, ya. Uno, dos, tres. Amiga, sóplala. Yo que quería cabecear.
tu mami. No, buena. Vaya limpiando al tiro, maricón, culiao, que después el árbol me reta a mí. Ya. ¡La minutilla! ¡Chale la minutilla! ¡No me empujé! Bueno, le quiero presentar mi nueva pastelería. Me va a manchar de nuevo con chocomadre. Yo no quiero. No, porque de pescado. Es de pescado la weá. No, se está convirtiendo de nuevo. No. Oye, su nombre, Luisa.
La Luisa. La hinchuza Luisa. La soa Lucha. La Luisa. Luisa, ¿de dónde viene usted? De Pucón. Pucón. Pero al interior. ¿Vos jamás viniste a la península, conche tu madre? No, no. Hoy está trabajando. ¿Hay una casa ahí? No, está al lado de esta, está el hoyo del volcán, conche tu madre. Precioso. Oiga, ¿y usted salió entre medio de la lava? ¿Sí? ¿Qué onda? Yo la media cagaco. No, la cago en... Te lo digo por los blogs. Me cagó la ceniza. ¿A qué se dedica? Trabajo en casa particular. ¿Trabaja en casa particular? ¡Ah! ¡Qué bueno! Justo tú, Cato. Una nana nueva. Mira, hoy has llegado al lugar indicado. ¿Usted plancha? ¿Cuántos años lleva trabajando ahí? 16 años. 16 años ya, pero los canos son sus ojos, ya. Son sus hijos. Esta ya crió los chuches su madre grande, pues ahora la chota como el pico. La mano derecha de la bolsa. Sí, pues esta huevona es la última de chupar el mate, pero la concha su madre se sacaba la cresta, la huevona. ¡La cresta! ¿Y cuándo te han tomado en cuenta? ¡Jamás! ¡Jamás te han tomado en cuenta! Mira si este programa lo ves tu patrona. ¿Cómo se llama tu patrona? ¿Cómo se llama tu patrona? Lorena. ¡Le mostré el capítulo! ¡No, la Lorena va a estar así como... ¡Luisa! ¡Luisa! No. ¡Luisa, venga para acá y traiga su bolso! ¿En qué comuna vive? En Santiago Centro. En Santiago Centro. ¿Pero, bueno, sabía hablar tu idioma? ¿Cuál es tu idioma? ¿Mandarín? ¿Naranja? ¿Qué es lo que es? Margarina. Margarina. ¿Cuál es tu idioma? Soy chileno, pues. Ah, lo sabí, ¿no? Pero tus papás te enseñaron, po. ¿Cómo no te enseñó? ¡Una culia china! ¡Floja, aburrida, floja! ¿Cómo no te enseñó? ¡Hasta nosotros sabemos japonés! ¡Achi! ¡Ah, no! ¡Aquí, mina, jamaro, cura! ¡Abre, kiru, sura, jacara, puro! ¡Ana, siri, kira, kakuru, kogara! ¡Sara, maho, kutu, kutu, narakara, titititi! ¡Amari, kiru, su! ¡Claro! ¿Cuántos años tiene? ¡No! Es todo al revés, porque los chinos huevan a los japoneses. ¿Qué le gusta usted? ¿Cómo? ¡Chilena! No, ¿de qué descendencia? La familia. ¿De qué descendencia viene? ¿China o japonés? Adivina. ¿O coreana? Adivina. Coreana, por el color. ¿Quién es ahí, vos, fea? Yo he viajado mucho más. ¡Ella! 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 ¡No! ¿Pero ahora lo vi en YouTube? Ridícula. Pues nosotros todos son chinos, los coreanos. Todos iguales. Los japoneses no soy japonés, soy chino, con chino y de verdad. Y si soy más oscuro, soy peruano. Porque también son chinos. También son rajados de ojo. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy chilena, no la hablé como hueona. No importa, le estoy enseñando un poco de su cultura, Martina. Ahora se nos viene. Música Isibu, señor DJ. Música Easy Woo, señor DJ. Señor DJ, música Easy Woo. En Isibú estamos muy felices ya que tenemos más de 50.000 descargas. Y es, de nuevo me equivoqué, es como... Descargas. Ya. Música Isibú de nuevo. Música Isibú de nuevo. Will!
Yunga, ay, yunga, que chupala hoy. Aceites afrodisíacos de yunga. Infección. ¿Qué? ¿Qué mierda tiene que meter aquí la Fernanda? ¿Qué va? Intensificadores. De placer. De placer, especialmente creados para brindar una potencia sensacional en las zonas erógenas del hombre y de la mujer. Se aplica suavemente sobre la piel hasta su absorción. Y con pequeños soplos se quedará el efecto termigmen con la nariz brindado. Y una agradable sensación de calor en la piel. Frótalo en tu cara, maricón feo. Y después, cuando se caliente, sopla. Te vas a sorprender. Así que sonaba la guapa cuando me metieron el pico. Y la guapa carnada dice, aún acuérdate del completo. Uy, ya, po. Ya. Muy bien. Ya basta de discriminación por ser la más linda, ¿cierto? Uña postiza. Primer juego, dice, los participantes deberán pegarse las uñas postizas, pintárselas con el esmalte rosado y luego ponerse las panties sin romperlas. Y sin que se caiga ninguna uña. Los dos que logren pasar. Soy especialista, si estas weas las vendí tan cara, vos perra culia. La caja vale como 6 lucas. Encima te dice. Por mayor vale 500. ¿Y cuánto tengo que llevar? 1400. No, no, no. Tiene que llevar 10 cajas. Ya, muy bien. Vamos, mi amor. Se tiene que poner la uña primero, acá está la gotita, luego pintarse las uñas con el colorete. Y con el colorete. Y luego ponerse las panties. ¿Entendió? ¿Entendió? ¡Ay, ay, no! Mira, la gata dijo la guagua. Está llamando a la guagua. ¿Entendió usted? Muy bien, chiquillo. Ok. Partimos entonces, señor DJ, a la cuenta de 3, 2, 1, ahora. Que son hueonas si tenían las hueas cada una de las de ellas. Tenéis que abrirlo con los dientes porque no pudimos abrirlo nosotros. ¡No! ¡No se te vaya a pegar en la boca! ¡Ay, la catragó la puta! ¡Se te va a pegar la boca una! ¿Cómo la pasas por dentro? ¡No, puta! ¡Anda! ¡No, pues cómo por dentro, weona! Se le dije ponerte la boca. ¿Cómo estáis haciendo eso con el carro abierto? Mira si estos son bien chuchos tu madre, la weona. Ese pegamento no sale, sale solamente con agua hirviendo. Oye, no le chiste. 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Un minuto más. Te falta una mano, me va a dar el odio. Te falta una mano. Dije las dos, ahí te falta una uña. Mira la puta de acá, le cachito. La maraca está cansada. Si yo te digo, le cayó en las tetas, va a amanecer con una sola teta, va a ser una mujer Futurama. No, si sale con agua caliente. Sí, bueno, tenés que bañar. Oye, espérate. Tiene que ser las dos manos. Las dos manos con uñas. Le pusimos ahí uñas para todo. No, se dio vuelta el pegamento. ¡Pero! ¡Se dio vuelta! Sale con el lavabo, mi amor, no se preocupe. Si no, esto fue el chino. La ayuda de Padre Celestial. Por favor. Señor, Dios mío, por favor, imagíname en Cancún, por favor, imagíname en Cancún. Por favor, que quiero descansar. Por favor, que quiero descansar. Ay, cállate. Ok, mira, a ti te falta una uña, me estás aburriendo. ¿A vos? ¿Esa uña que te falta? Los chinaculia también te falta una uña y te falta la otra mano. Como chucha, no entienden el juego reculeado. Dije, las dos manos con uña, le dejé ahí la pintura de la uña y le dejé el pegamento. Ustedes son unos delincuentes reculeados. Se tiraron, como gente pobre que le pusieron mercadería, se tiraron, se le dio vuelta a todo, la otra infeliz culiá, estoy acá, la otra infeliz culiá la abrió con el hocico, se le pegó toda la wea, la china maraca tiene puesta uña hasta en la zorra, y esta mongólica culiá, no tengo idea, y tiene una pata de la panty puesta, ¿qué?
que espere. Este curso está reprobado. No hay licenciatura. Por la misma mierda. Castigana y paseo curso. Ya chicos, dice, este es el primer conjuego, dice, los tres concursantes tendrán en su poder las letras del abecedario, de forma desordenada, deberán ordenarlas como corresponde en un minuto. Está bien el abecedario. No, porque aquí tu humanidad de huevo de que se tío sale, como nunca fue. Los dos concursantes. Acá está todas las letras, sí. Chiquillos, y ellos tienen que ordenarlas de la A a la Z, espérate. Bien. De forma desordenada, ordenadas en un minuto. Los dos concursantes que logren realizar de forma correcta pasarán al segundo juego. ¿Cómo? 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 Si sé, que eres chileno, weona. ¿Eres chileno? Él bueno, chileno. Avísale a tu cara. ¡Ay! No soy mala, weona. ¡Niña! ¡Mucho tu madre! Está comido por un extranjero, weona. Así que bueno, pero déjame, por. No le hagas caso, ¿ya? ¿Ya? ¿No? ¿De verdad? ¡Abrázame! ¡Ah! ¡Oye, no! ¡Ya está ya! ¡Mira, hay que empecé por el chile, culiao, mira! ¡Ay! Se lo hagan en el suelo, ¿no? Espera. Oye. Oye. ¡Stop! Luisa, ya me tenía a uno, ¿no? Luisa. Oye. Ya basta. Mira, andaban hoja hasta en mi culo tuyo. ¿Ok? Mira, el chico de acá lleva todo ordenado. Lleva la A, la B. ¡Fue empezar con la K! ¿Crees que lo estáis haciendo? ¡Esta buena está haciendo el abecedario de Aymara! ¡Vamos, weona! ¿Sabes qué? No usen la mesa, usen el suelo. Usen el suelo, ordena la wea. Rápido, que nadie más te ayude, por favor. Te lo suplico. ¡Desde ahora, ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! La vieja está haciendo una alfombra. Eso. Ahí está la hasta. ¡Allá, weona! ¡Ahí está la! ¡No! Tócala. Esta vieja noche no va a sale esto. Pásenme una wea y empezar a jugar así.
No te subas que se van a mezclar con la de al lado. ¡Está escribiendo Molina! ¡Vieja cuña! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí! 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 ¡Weón, el abecedario! ¡A, B, C, D, E! ¡Orden! ¡Te voy a sacar la concha de tu madre! ¡Está curada encima la puta! ¡Va a tener el abecedario al revés! ¡La Z, la X! ¿Ya? El abecedario de la A a la Z, ¿ya? ¡Te voy a ayudar con la A, ¿ya? ¡Empecemos con la A! ¡Acá está la A! ¡Muy bien! ¡Entonces empezáis con la A! ¡Ahí está la B! ¡Pero sube la arriba! ¡Arriba! ¡Acá al lado! ¡Arriba! ¡Ahí está la C! ¡Pero mira que ahora! Junta todas las mierdas que tenés. Él tiene una mala, tú también tienes una mala y tú también tienes una mala. Muy bien, lo vamos a hacer por el público. ¡Aplauso para el número uno! ¡Aplauso para el número dos! Tiene calor la tía. Ahí vaya. Venga, va a calar mi mamá. Ahora se me agarre. Y aplauso para el número 3. Quiero mandarle saludos a la gente de España que me escribió. A ver, Clau. Oh, Dios, que viene el programa. Pero porque me ven, dijo la otra. Y a la gente de Temuco también, que se portó súper bien la semana pasada. A la mamá de Temuco. A ella, que hoy día sí, ella se ve estupenda, la concha de su madre. Cada día más bonita. Mira lo que hace el VIH, weona. Tiene que estar fuerte la ovación para despedir a Stephanie Fox. ¡La botó!